Mírame, yo no soy hombre, yo no soy mujer, soy simplemente la voz que habla el día de hoy. Hay muchos temas polémicos que YouTube rezaga. Incluso quizá este video quede en el olvido porque son cosas tan delicadas que muy pocos atreven a mojarse. Pero vamos a ser francos el día de hoy. Es muy importante decirte que no tomes mis palabras como positivas ni negativas. Yo soy neutral. Soy un personaje de internet con el cual puedas estar de acuerdo o puedas discrepar. De eso se trata la comunidad de este canal. Hemos escuchado por muchos años que debe haber una igualdad entre hombres y mujeres y no podría estar yo más de acuerdo. Veo muchas manifestaciones luchando por los derechos, luchando por que la voz sea escuchada. Y bueno, hoy vamos a descubrir si hay igualdad de género. Juan quiere invitar a salir hoy a María. Van a ir a un parque, van a tomar un café. Quizá, si la plática se pone buena, se vayan después a cenar. Es la primera cita. ¿Qué crees? María también se emociona porque le gusta a Juan. Es un hombre con una gran sonrisa. Es alto. Es guapo. Entonces la respuesta es sí. Hay que recibir el atardecer juntos y hablar cosas de la vida. Yo te pregunto, ¿quién pagará el café y quién pagará la cena? Exactamente. La sociedad dicta que será Juan. No es que el mundo se desmorone, se acabe, porque el hombre tenga que pagar siempre. Pero entonces es ilógico pensar que hay igualdad en ese pequeño aspecto. No soy hombre, no soy mujer, soy un personaje de internet que está platicando contigo el día de hoy. Inicia un campeonato de box muy importante. Juan es un gran atleta, María igualmente. Tiene una técnica de boxeo tremenda, nunca ha sido derrotada. De hecho, muchos especialistas piensan que ella es una gran figura y esos movimientos defensivos que tiene son inigualables. Entonces, Juan y María, ¿se van a romper la madre entre ellos? No, sería una pelea desigual, ¿no? Hombres y mujeres no son iguales. No hay que confundir que un género es superior al otro, ¿ok? Simplemente que quede claro. Son diferentes. Hoy se recibió una llamada en la comisaría de policía. Juanita reporta que Miguel la está golpeando. Hay que actuar de inmediato. Se procede al arresto de Miguel por violencia familiar y por lesiones. Esa misma tarde, Pedro hace una llamada muy similar. Dice que su mujer le acaba de dar una cachetada tremenda por un ataque de celos. ¿Sabes lo que hace el policía que recibe esa llamada? Se pone a reír. Piensa que es un pendejo, que es un débil. Y no procede a hacer nada. ¡Ey! No soy hombre, no soy mujer, pero no hay igualdad de género. Soy un personaje de internet que está opinando. La empresa Minerales del Universo va a abrir una segunda sucursal en la ciudad más próspera del país. Necesita un líder porque la marca va a crecer un 100% su producción. ¿Y qué es lo que pide a sus candidatos? Experiencia y un gran profesionalismo. Antonio, José Luis, Ana y Soraya son los más indicados para luchar por el puesto. A decir verdad, Soraya siempre ha hecho las cosas bien. El mes pasado logró un contrato millonario internacional. ¿Sabes quién se queda con el puesto? Sí, José Luis. ¿Verdad que no hay igualdad de género? A veces, simplemente por ser hombre, te llevas los mejores puestos de trabajo y los mejores salarios. Incluso cuando la ley dice que debe haber igualdad en derechos laborales. Cruz Azul y Santos jugaron la final del fútbol mexicano. Se hizo una tremenda publicidad a nivel nacional. De hecho, el estadio estaba a reventar aún habiendo pandemia. Las ganancias de las televisoras fueron tremendas. Siempre he pensado que los jugadores son unos héroes. Ganan un montón de dinero porque jalan masas. Son verdaderamente unos ídolos. Por eso los vemos en carros de lujo y con una vida que todos desearíamos. Un grupo de mujeres se quejan porque dicen que han representado la selección de fútbol y han sudado la camiseta. Han luchado igual como los hombres para representar y traer una copa que dé orgullo al fútbol
de esta nación. Entonces, ¿por qué ganan menos que los hombres? Entonces, ¿por qué no tienen los mismos beneficios, los mismos privilegios? Espérate, ahí debemos de analizarlo. Esto se trata de la oferta y la demanda. Chicas, no, ustedes no ganan menos por ser mujer. Porque si nos vamos a otra industria, Oscar Pérez es guapo, alto, tiene los ojos azules, tiene un cuerpo muy, muy estético, se dedica al modelaje, pero ¿qué crees? Gana muchísimo menos que las mujeres. ¿Y esto qué quiere decir? Simplemente, oferta y demanda. Simplemente, el mercado de la moda es así. No tiene por qué quejarse. No soy hombre, no soy mujer, está hablando un personaje de internet. Sí, puedes diferir conmigo y dejarlo en los comentarios para saber tu opinión. ¿Recuerdas a María? ¿Qué crees? Quedó embarazada. Pero fue algo que no estaba planeado. Juan, de hecho, está muy nervioso. Se les pasó la mano y ahora serán padres. Pero espera, María tiene todo el derecho de decidir si está preparada o no. Ella es una fiel defensora de sus derechos y piensa que el aborto legal es una gran opción y que tiene la capacidad de decidir si está lista para esta responsabilidad que se le vino encima. Ok, y si yo estoy de acuerdo con ella, ¿dónde dejamos a Juan? Él podría tener también la decisión de hacerlo, ¿no crees? Igualdad de género. ¿Sabías que hay un término que se llama aborto masculino? Interesante. ¿Quién te habla en este momento? Un personaje de internet. No te habló como hombre, no te habló como mujer. Simplemente puso el tema sobre la mesa. Y quiero que me dejes los comentarios. Recuerda que lo más importante es tener opinión propia, pero sin ofender a los demás. Suscríbete a este canal. Un abrazo. Hasta la próxima.